como lo hicimos ayer, como lo hacemos hoy y como lo haremos de aquí en adelante. Nos acompaña nuevamente Eduardo Bombale. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buenas noches, Mario. Buenas noches, Chile. Me va muy bien. Estoy muy contento en esta nueva casa. Ayer analizamos un poco a Argentina, uno de los países candidatos al título, y nos interesan mucho los países sudamericanos. De Argentina podríamos saltar a Brasil, que es otro de los países que tiene grandes posibilidades de quedarse con la Copa. ¿Qué opinión te merece este equipo de Felipao, de Luis Felipe Scolari? Bueno, Brasil, como Alemania, Italia y Argentina, tienen un plus. Hay todo un país detrás. Ellos van por los 45 días. Ellos no van a la semana, tal como lo dijimos el día de ayer. Brasil durante toda su vida ha tenido problemas de arquero, problemas de defensas centrales. Pero siempre muy buenos laterales y un gran volante defensivo. En la época de 1969, cuando Saldaña era entrenador de la selección de Brasil, tenía Pelé en el banco. ¿Ya? Y la Confederación Brasileña de Fútbol no dio nada mejor que echarlo, porque no voy a tener a Pelé en el banco. El Pelé blanco era tostado. Entonces llegó Zagallo a la selección brasileña y puso a Jairzinho, que era el número 10 de puntero derecho, puso a Gerson, que era el número 10 de 8, puso a Tostado, que era el número 10 de Cruzeiro de 9, puso a Pelé, que era el número 10 del Santos de 10, y puso a Rivelinho, que era el número 10 del Corinthians de 11. Entonces quedó un equipo de buenos futbolistas, que es lo más importante, pero siempre con un volante defensivo que era marca y además jugaba bien el fútbol, Clodoaldo. De ahí en adelante se preocupó Brasil toda la vida de tener un gran volante defensivo. Entonces da exactamente lo mismo que tuvieran dos centrales muy malos o un arquero muy malo. ¿Ustedes pueden tener recuerdos alguna vez de algún arquero de categoría mundial brasileño? Jamás. El mejor central que han tenido es Oscar, y un central bastante discreto, junto a Diño. En estos instantes Brasil no tiene arquero, no tiene defensa central, y lo más importante, que ya no tiene el volante defensivo, ya no tiene a Clodoaldo, ya no tiene a Dunga, y no tiene los hombres en punta. Toda la vida tuvo dos hombres en punta que causaban escozor en cualquier defensa contraria. Los últimos fueron Romario y Bebeto. En estos instantes Rivaldo es un jugador sin puesto, no es un hombre en punta, no es un 10 que genere fútbol, no es un futbolista que juegue de puntero izquierdo, y Ronaldo se encuentra a media. Por lo tanto, veo a Brasil solamente con el plus, con la posibilidad cierta de estar en la final o en las semifinales, porque es Brasil, porque hay un peso, hay una mochila. No pueden llegar a su pueblo eliminado en cuartos de final, en octavos de final, pero como equipo no creo que sea un buen equipo.